suerte, los Zerak lanzarán algunos proyectiles. Thank you.
última. ¡No! ¡Está demasiado cerca! ¡No puedo disparar! Con suerte, los Tanak lanzarán algunos proyectiles. ¡Estoy
Odio esas cosas. Regala ha ido a por Ecarro y Cotalo. Debo darles alcance. ¡Esto no ha acabado! ¡Volveré con todo lo que tengo! Y todos los fieles a Ecarro se bañarán en su propia sangre. ¡Atención! Habéis luchado bien.
Demostrasteis vuestra valía contra enemigos de metal y carne. Yo os nombro mariscales. Vuestra primera orden es limpiar la arena de todos los rebeldes rezagados. Marchad. He fracasado. Tendría que haber acabado con Regala. Pero ahora regresará con más máquinas. Más fuerte que nunca. Ayudaré en lo que pueda. No, has hecho bastante. Mucho más de lo que habíamos convenido. Cuando nos conocimos, me hablaste de tu misión, de la cual dependía todo. Entonces no sabía si creerte o no. Pero ahora sí te creo. Déjame. Y vuelve a tu tarea. ¿Qué vas a hacer? Sanar heridas. Lo que necesitas está ahí. Cógelo. Tus hazañas de hoy serán recordadas como las de los 10. ¿Qué era este sitio? Ahí, esa consola. Venga, Éter. Nos vamos a casa. ¡Casa! Sí. Elizabeth Sobek, Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función subordinada Éter. Ya está. Ahora devolvérselo a Gaia. Las visiones de la arboleda han cambiado. El mensaje de los 10 ha cobrado sentido. Aquí, esta será la visión que el jefe K robió hace años. Todas las visiones han cambiado, pero esta acaba de aparecer. Las visiones de la arboleda han cambiado y esta acaba de aparecer. ¿Esto es obra tuya? Las visiones han cambiado. Es la que inspiró al jefe Ecarro. ¿Más testimonios de los antiguos? Escuchad las palabras que unieron a un pueblo. Tras las desgracias de la guerra, Anfaraday, la principal arquitecta de la reconciliación, habló a una nación necesitada de esperanza. Si miramos al futuro, con la lente del pasado reciente, nuestros temores afloran. Guerras cruentas contra máquinas, escasez de alimentos y agua, tormentas que nos expulsan de nuestros hogares.
pero el coraje es enfrentarnos a esos miedos con convicción y no con cinismo. Liderando el camino de la paz con estos valerosos hombres y mujeres, los mariscales del nuevo suroeste, mi convicción se ha fortalecido. Cuando estamos unidos, podemos superar cualquier amenaza. Uníos a mí y a nosotros en esa convicción, mientras luchamos por una nación y un mundo sin miseria ni guerras. Me incorporo al servicio, comandante. Yo voy contigo. Pero Ecarro te necesita. Gracias a ti tiene a más mariscales. Y un grito de guerra que los clanes no ignorarán. Así que te acompañaré en tu misión. Tuyo es lo poco que me quede de vida. Esta es mi decisión. ¿Cómo voy a negarme? Zoo. Alguien quiere unirse a nosotros. Reúnete con él en la estribación y el resto del camino haz de guía. Bien hecho, Aloy. Ve a las montañas que hay al oeste de Cantoyano. Te encontrarás a alguien en la subida. Ya os alcanzaré. ¿Alguien, dices? Estoy intrigado. Buen día. Necesito devolverle éter a Gaia. Parece que su captura afectó también a los demás hologramas. Debo investigarlo. Sean certeras. Lo que se siente, cargar contra el enemigo espada en mano, tiene que ser increíble. Ten cuidado, hablar así da lugar a ideas. Ya repelimos a Regala y... Acompañada a los JTF-10 en una operación encubierta por la selva. Camina con fuerza. ¡Hala! ¡Menudo empujón! En casa y en el extranjero, los JTF-10 protegían activos valiosos para los insurrectos. En la profundidad de la selva, entre el barro y la oscuridad, enterraron trampas para sus enemigos. Oh, lo que debió ser volar rumbo a la batalla. Regala viene a por Ecarro. Aquí es donde nos plantaremos. Va a intentarlo. Espero estar allí para verlo cuando le hagan. ¡Regala caerá! Descubrir cómo los JTF-10 contaban con ventaja en el desierto. ¿Así se comportan los del este? Los JTF-10 capturaron recursos por toda la zona. Mientras los demás temían las tormentas de arena del Mojave, los JTF-10 las aprovechaban para atacar las líneas de suministro enemigas. Ved los logros de los JTF-10 en las montañas de la zona crítica. Entrenados para sobrevivir, adaptados a cualquier clima, los JTF-10 eran expertos hasta en las montañas más recónditas.
colaborativa o asistiendo a un combate en la arena. Aloy. Tanto en combate hablemos, como en la base, bien, los Joint Task Force 10 permanecían unidos. Dirigidos por el nombre de los 10. Siempre estaban preparados para entrar en batalla. ¿Partida de asalto? Comidas, tatuajes, vale. Heridas. Sebastián, aquellos temerarios pilotos lo compartían todo. ¿Tienes un momento? Entonces, menos mal que yo tengo algo llamado estrategia. Habla todo lo que quieras. Zanjaremos esto sobre el tablero. Por los 10, Aloy. Regala vencida. La verdad de las visiones revelada. No tienes suficiente piel para marcar todas tus hazañas. Entonces tendremos que memorizarlas. Bueno, gracias a ti, el jefe sigue vivo. Y tenemos esperanza. Pero no es de eso de lo que quiero hablarte. Necesito un favor. Uno personal. Mi nieto, Cabo, no estaba entre los muertos. Lo que significa que está entre las tropas supervivientes de Regala. ¿Fue hecho prisionero? No. Se les unió porque quiso. Como tantos jóvenes soldados que ansían marcar su piel con grandes hazañas. Debo buscarlo y hacer que vuelva a casa. El jefe Garro no puede renunciar a ningún soldado, así que mi espada es lo único que tengo. Salvo que quieras ayudarme. Es mucho pedir después de todo lo que has hecho. Pero Cabo es lo único que me queda. Te ayudaré a encontrar a tu nieto, si puedo. ¿Cómo empezamos? Según los exploradores, la escuadra de Cabo salió de uno de los puestos de Regala rumbo al sur. La escuadra no regresó, pero los exploradores vieron que tenían prisionera a una de los nuestros. Empezaremos liberando a la prisionera y quizás sepa hacia dónde fue la escuadra de Cabo. ¿Salimos ya? Tengo asuntos de los que ocuparme antes. Nos vemos allí. Te esperaré en la colina al sureste de la arboleda. Desde allí seguiremos hacia el puesto. Hasta entonces. Buena suerte. ¿Pero tú y yo custodiando la arboleda conmemorativa o asistiendo a un combate en la arena? Sería increíble que tus enemigos... Supongo caen. Que estaría bien tener una amiga ahí. ¿Así? Oh, no estás zarandeando un martillo, Erend. Hazlo con más suavidad. Mis dedos salchicheros no entienden de sutilezas, ¿vale? Atráelo. Traza una línea. A tu derecha. ¡No, la otra derecha!
Acabo de verlo. Aloy lo encontró en el norte. ¡Lo tengo! La llaman algo así como conmoción rítmica. Esto sí es música. ¡Aloy! Erend, estás mejor. Y estás aquí. El mundo solo sobrevivirá si obras tu magia. Aprenderemos rápido y te ayudaremos. Necesitas todo nuestro apoyo. Eso sí, aún nos queda bastante por aprender. Un cazador no se hace de un día para otro. Aunque una semilla tarde en brotar, acaba floreciendo. Tu amigo Tenak ha llegado. Kotalo. Dicen que sus guerreros beben sangre humana. Dormiré con un ojo abierto. Me da que ha visto sangre para toda una vida. Lo llevaré a una habitación. Parece que valora la privacidad. Veo que lo tenéis todo controlado. Le llevaré esto a Gaia y... Claro. Nosotros avanzaremos tanto como podamos. Estoy viendo glifos hasta en sueños. Bueno, mientras tú ibas de acá para allá, yo trabajaba con Gaia para saber más de los dioses agrestes. Y viendo el panorama, aún estás bastante verde. Nos vamos. Vale. Yo creo que no sabe estarse callada. Tú estarías igual si supieras todo lo que hay que saber sobre... Bienvenida, Aloy. Cuando estés lista, por favor, fusiona a Éter conmigo. Hay un asunto importante que debo tratar contigo después. Bueno, ¿de qué querías hablar? En tu ausencia he recibido una transmisión inusual en la frecuencia que tengo dedicada a Ilitia. Ilitia es una de las subfunciones que no detectaste. Sí, claro. Al principio la transmisión fue tan gradual que parecía una irregularidad fortuita de datos entre la estática de fondo. Cuando me percaté de esta irregularidad, tardé un tiempo en ordenar todo el mensaje. Coordenadas. ¿A dónde conducen? A una montaña que hay al noroeste de esta instalación. Debo advertirte, Aloy. Es posible que la transmisión sea auténtica. Y también es posible que esté siendo transmitida por algo. O por alguien. ¿Tú no crees que sea Ilitia? No estoy segura. ¿Qué es SOS? Un código del mundo antiguo, para emergencias. Es una súplica de ayuda. ¿Por qué enviaría Ilitia un mensaje cifrado a una frecuencia que solo vosotras podéis usar? Creo que se usó como precaución para ocultar su origen. O al menos para dar la impresión de que esa era la intención. Desconozco la razón por la que Ilitia esperaba que yo fuese capaz de detectar y responder a su señal de auxilio. Por lo que a ella respecta, yo no estoy operativa. Ya, entonces, Ilitia tiene problemas y envía el mensaje esperando que estés por ahí. O alguien se hace pasar por Ilitia porque quiere que vayamos a esas coordenadas. Es la conclusión que he sacado. ¿Los Zenith podrían estar tras la transmisión? Según los datos que he analizado en tu foco, los Zenith recuperaron el otro núcleo raíz de Gaia en el laboratorio de Hades. Es factible que lo usaran para acceder a mis frecuencias internas. Bueno, quizá la enviaron para que respondieras y revelaras tu posición. Es posible.
No obstante, la transmisión es bastante irregular. Si su intención era provocarme para que me expusiera, lo normal sería que la señal fuese más rutinaria. Claro. Puede que no sean ellos. Has dicho que las coordenadas señalaban una montaña del noroeste. ¿Qué hay allí? No tengo registros ni nada reseñable en esa área. Ya. ¿Y qué hay del otro número del mensaje? 237. ¿Sabes a qué se refiere? Lo he consultado en mis bases disponibles, pero no han arrojado ningún dato relevante. Quizá su significado cobre sentido en las coordenadas facilitadas. Muy bien. Iré a esas coordenadas a investigar la transmisión. ¿Tú sola? ¡Ja! ¡Ni hablar! He incluido a Eren Dibarl en esta conferencia mediante sus focos. Coincido con ellos en que no deberías investigar sola. ¿Y si es una trampa? Sí que puede ser una trampa. Pero si de verdad es Ilitia, estará en apuros y me toca recuperarla. Tranquilos. Tendré cuidado y... Vamos contigo. Vale. Coged vuestras cosas. Si vas a mejorar tu equipo, te esperamos en la salida oeste. Ahí, a ver qué tenemos. Error, faltan datos. Error, datos del dron desconectados. Este me gusta. Bueno, es saberlo. Lo investigaré. Parece que alguien lo ha reorganizado todo. Aloy, veo que has encontrado tu habitación. Tus compañeros pensaron que agradecerías tener un espacio privado. Si es que están en todo. Este es el derecho de paso que Fashab me dio en la embajada. Me cayó bien. Parecía un buen hombre. Y creo que tenía muchas ganas de volver a casa. Mi vieja lanza. Rost me ayudó a forjarla cuando terminé mi entrenamiento. Parece que fue hace siglos. Hace meses que llevo encima el colgante de Elizabeth. Pero ya que vamos a pasar aquí una temporada, creo que lo guardaré en un lugar seguro. La puerta ya está abierta. ¿De qué me suena esto? Aloy, hemos metido suministros en ese cofre. Coge lo que necesites. Parece que alguien ha reclamado este espacio. Veo que has encontrado la habitación de Barl.
Aloy. Me alegra verte. Seguro que tienes muchas preguntas. Me han hablado del enemigo y sus intenciones. Tus amigos me mostraron la visión que guardas aquí, Gaia, y me dieron este foco. No pretendo decir que lo entiendo todo. Lo único que tengo que saber es dónde entrenar y cuándo luchar. Bienvenido al equipo. Me voy. Cuando quieras, habla con Ecarro y con tu gente. Sois bienvenidos. Lo haré. He oído que Varl y Eren te acompañarán en una misión. ¿Necesitas mi ayuda? Si no estamos, quiero que Zoe y tú vigiléis la base. Así se hará. Que los 10 te acompañen. Creo que vamos a estar mejor. Gaia, ¿por qué esta puerta no tiene energía? Con mi nivel operacional actual, solo puedo restablecer parcialmente la funcionalidad de la instalación. Con el tiempo, eso puede cambiar. Vale. Ah, ahí está. Gaia, ¿para qué era esta sala? Se diseñó como una sala recreativa para los operarios del centro de control. Por desgracia, los módulos de entretenimiento se perdieron con la base de datos de Apolo. Oh, qué pena. Gaia, ¿qué es esta sala? Este punto de acceso se creó para los módulos de formación avanzada en operaciones de terraformación. Aunque dichos módulos se borraron cuando... Gaia no lo necesita.